La oración es el desahogo de nuestro corazón en el de Dios. Cuando se hace bien, conmueve el corazón de Dios y le invita siempre más a acoger nuestras súplicas. Cuando nos ponemos a orar a Dios, busquemos desahogar todo nuestro espíritu. Nuestras súplicas le cautivan de tal modo que no puede menos de venir en nuestra ayuda. Estas palabras de Padre Pío son un testimonio de su propia experiencia personal de oración. ¿Cuánto tendría que salir del corazón de Padre Pío para subir hasta Dios? Por ejemplo, ofrecer su sufrimiento por compartir la pasión de Cristo, pedir fortaleza ante los ataques del maligno, gratitud por el consuelo recibido, presentar ante el Señor todas las solicitudes de intercesión, sanación espiritual y curaciones físicas de sus penitentes y bienhechores, y pedir el Espíritu para responder a la misión que el Señor Dios le había confiado. Tomando sus propias palabras, podríamos decir que él oraba muy bien, porque Dios acogía sus súplicas. Pero la oración no es una ecuación matemática. Es una intensa experiencia espiritual cuyo resultado está siempre bien y siempre en manos de Dios. Se presenta en la Escritura como un combate entre Dios y el hombre, con Jacob, por ejemplo, como una suave brisa que alivia al profeta Elías, que arde de amor por el Señor, como el momento central de la unión de un hombre y una mujer, Tobías y Sara. Y como lo único que hacía que Jesús se retire de la gente para encontrarse con su Padre, como escuchamos en el Evangelio del quinto domingo del tiempo ordinario. Jesús está lleno de actividad, la gente lo sigue, hay mucha necesidad, lo buscan, pero él también necesita unirse a su Padre en oración, en la soledad, en el silencio. Necesita retirarse aunque la gente lo busque, aunque sus apóstoles de alguna forma lo reprochen. También nosotros, queridos hermanos, busquemos estos tiempos en medio de nuestras actividades para conmover el corazón de Dios con nuestra oración. Paz y bien.